Estamos en un caso de una gravedad extraordinaria. Me parece que un escándalo difícil de superar, que debería de inhabilitar a cualquier político que se vea relacionado con ese caso. Hay un militante del Partido Socialista que es condenado por la Audiencia de Pontevedra, por el Tribunal Supremo, a 5 años de cárcel, por facilitar el pago de más de 100.000 euros durante 3 años a una cuñada de la vicealcaldesa de Vigo y de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que ahora es la presidenta del Partido Socialista en Galicia. Y lo que se pide es que se le indulte, dada su condición de militante del Partido Socialista. Yo no sé si pueden producirse más gravedades en un solo hecho. Lo que está claro es que ni el alcalde de Vigo, jefe superior de personal del Ayuntamiento de Vigo, ni la presidenta de la Diputación, cuñada de la persona que recibió más de 100.000 euros de forma indirecta del erario público municipal, han dado ningún tipo de explicación. Y tampoco el secretario general del Partido Socialista de Galicia, que su presidenta es la cuñada de la cuñada que recibe 100.000 euros de dinero público. En fin, comprenderán que esto es incompatible con la vida política democrática.